Ok, ya estamos. Miren, no sé realmente qué pasó, pero me sacó. Vamos a avisarle, creo que todas están y todos están nuevamente. Vamos a ver. Sí, ok, por si acaso, les aviso. Fallas técnicas, ¿por qué? No lo sé. Así que las disculpas del caso igual. Vamos a ver, voy a tratar de recuperar el chat. Pero por ahí estábamos conversando un poco de esas objeciones. Uno que le decía que mire que es un encargo, quiere decir de que no tiene decisión sobre lo que había comprado. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, podríamos decirle, mire, de eso que usted acaba, que le lleva de encargo, ¿qué le parece el producto? Podemos sacar pláticas de eso, ¿verdad? Es decir, de alguna manera tratar de generar algo de interés en el cliente para que también nosotros podamos quedar como con esa respuesta que esperamos. ¿Será que de verdad no lo quiere para él, no es la oportunidad? O decirle, pues, si usted lo ve que está muy cerrado, mire, ese encarguito sirve para esto, 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 y le aseguro que si usted en algún momento lo utiliza, puede ayudarle en mucho. Teníamos otra por ahí, pero en la aflicción que estaba queriendo recuperar ¿cómo se llama? Nuestra clase. Ya no lo alcancé a leer. Ah, bueno, si es muy caro, ya sabemos, ¿verdad? Que cuando es muy caro, pues entendemos de que el cliente está así como que muy cerrado. Mire, con las objeciones de precio, yo lo veo a veces un poquito más sencillo, porque de por sí hay algún interés, y recordándoles también que en algunos casos podemos nosotros mencionar que existen segmentos para todo tipo de productos, para todo tipo de servicios también. Quiere decir que para algunos productos pueden ser muy inalcanzables, pero sí yo aspiro a tenerlo. Entonces podemos ir generando algún tipo, si la compañía se lo permite, algún tipo de condiciones para que lo pueda ir pagando. Si usted ha visto algún tipo de negocios por ahí de joyería, de relojes, usted puede ir abonando 20, 15, 50, $100 y cuando lo termine de pagar le dan el artículo. Eso es prepago y el cliente, perdón, el proveedor en este caso, el dueño del negocio, se protege también porque dice quizás no lo va a poder pagar. Antes hasta para contraer matrimonio y todas las cosas que necesitaba o tenía el dinero o no podía comprar los anillos, la fiesta y no sé qué, ahora le dicen. Resérvelo, mire, si usted ha planeado en que se va a casar con su príncipe azul o con su princesa de cuento, usted puede empezar a pagar su vestido, su smoking y todo lo demás. Son oportunidades de negocio ante una situación cuando nos dicen, mire, es que ese producto es muy caro. Fíjese que yo quizás sí ahí no le puedo entrar a ese negocio porque es demasiado caro el producto. Por mencionar algunas objeciones, y sí me voy a disculpar porque no recuerdo, me habían dejado otra por ahí, pero si me lo pueden recordar o volver a escribir, se los voy a agradecer. Me habían dejado por ahí otra de las objeciones, que era un encargo, que está muy caro, o que ya le compré al otro. Miren, oportunidades existen, especialmente en aquellos mercados de consumo masivo o en aquellos de productos farmacéuticos también, donde nosotros me dieron una mejor promoción, gracias, ok. Nosotros podemos decirle, mire, mientras más variedad tiene usted para su cliente que le está visitando, ese cliente no se le va a ir con las manos vacías, porque de repente hay ciertos lugares que solamente venden productos que por su precio uno dice, aquí mejor no voy a entrar. Y ahí es donde tienen que trabajar más los mercadólogos
porque cuando los lugares se miran así como muy opulentos, la gente se puede abstener de llegar. Eso pasa a veces en los restaurantes, que uno dice, no, que quizás me voy a alcanzar a pagar la cuenta, mejor no entro, y a lo mejor no es así. Entonces nosotros podemos decirle, usted le puede ofrecer una variedad a su cliente para que su cliente no se le vaya a ir con las manos vacías y que vaya a ir a comprar a otro lado, como lo que me acabas de decir ahorita. Me dieron mejor promoción que la que usted carga. Si es el mismo producto, estamos ante una gran desventaja. Pero si el cliente le tiene a usted un poquito de aprecio, ¿qué es lo que normalmente le dice? Igualame la oferta y te la pido a vos. Si es el mismo producto, porque a veces, y yo esto sí lo recuerdo, con las droguerías, nosotros éramos tres droguerías que teníamos los mismos laboratorios farmacéuticos. Voy a hablar específicamente de uno. Yo estaba en Cepa, allá estaba Inverton, allá estaba Droguería Americana, que los tres competíamos con un producto que ustedes ya lo conocen, que se llama Neurobion. Y resulta ser de que la promoción de fin de mes era bastante bonita. 100 mil dólares de venta solamente de ese producto. ¿Sí? Entonces a veces lo depositábamos en un cliente o a veces lo repartíamos entre tres clientes. Y su servidor utilizaba algún tipo de estrategia, unas éticas y otras no. Entonces ofrecía algunas otras promociones de otros laboratorios que me dejaban bonificaciones. Entonces lo mismo que hacía Silvia, yo le vendía a aquel y le daba bonificado de otro que me había bonificado a mí y con eso me echaba el negocio. Eso no es ético, lo que yo hacía, no estaba hablando de Silvia, lo que yo hacía, eso no es correcto. Entonces, que en algunos casos, con dos clientes en específico que yo tenía una excelente amistad, me decían, mira, fíjate que aquel me acaba de ofrecer que si le compro esto me va a dar 90 días de crédito. Y yo solamente daba 45 días de crédito. ¿Qué podés hacer? Si me das los 90 días, te lo pido a vos. Entonces ahí yo tenía que ir a hacer mis números, ahí tenía que hablar con el gerente general, por supuesto. Y esa autorización a veces se iba hasta Costa Rica. Entonces, cuando es así, antes de que yo le dijera que sí, permitíme, voy a consultar. Nunca, aunque usted tenga la decisión, nunca dé una respuesta inmediata. Esas son técnicas de negociación. Por eso es que también los gerentes no hacen esas negociaciones de los vendedores. Usted, mire, acompáñame, que ayúdenme, que mire, que. Porque ahí topa la negociación, porque son los que tienen la última palabra. Es decir, son los que pueden tomar una decisión. Entonces, aunque esa es una técnica, aunque usted tenga ya la decisión, es decir, usted tiene los márgenes y sabe hasta dónde puede llegar, no le dé la respuesta inmediata. Deme media hora, ya lo voy a ver. O permítame un ratito, voy a hacerle, aunque sea, va a echarse una Coca-Cola. O vaya a almorzar, usted tranquilo, tiene que aprender a manejar esas emociones. Ya le voy a dar una respuesta. Ni le diga, yo creo que sí, fíjese, no. Ya lo voy a averiguar. Porque también el cliente tiene que reconocer que usted está haciendo un esfuerzo por él. Eso le demuestra empatía. Así que si se ve en ese tipo de apuros, ahí tiene otro consejo que resulta positivo en algunas ocasiones. Por supuesto que podemos fallar. Mire, si yo tuviera la oportunidad de salir con ustedes por los 22, yo sé que me daría cuenta de otro montón de cosas que ocurren, pero estamos en una virtualidad y no me permite tampoco el curso hacer esto. Pero podemos traer los ejemplos o discutirlos y vamos a ir buscándole algunas formas que han funcionado para mí y otras que podemos compartir. Con esa parte me voy a quedar, ¿sí? Pero si hay alguna otra intervención, la leemos o la escuchamos. Ahora, solo quiero llegar a un recordatorio antes de terminar. Permítanme, voy a compartir. Para que todos estemos, por favor, al día con la información. Ahí solamente usted revise.
Aquí en la sección 2 tenemos nosotros una evaluación. Si ya la hizo, no hay problema. Si no la ha hecho, tomémonos el tiempo para el desarrollo. Debe de haber acá en el curso, después de que terminamos la sección 2, el examen medio. Creo que algunos ya lo hicieron el fin de semana. Aquí está un ejercicio sobre los objetivos SMART. Esto para que usted lo ubique. Aquí dice, mire, después de la sección 2, examen medio, parte A. Esto es pura evaluación. De ahí está la parte B. ¿Sí? Aquí hay cinco opciones para una preguntita. Usted sigue en el siguiente, después está la parte C. Aquí tenemos otra par de preguntitas para que lo vean. Espero que todos lo vayan a ubicar allá en la aula virtual. Si no lo hemos hecho, por favor, pongámonos al día con esta actividad. Esto ya lo debemos de tener completado. Recuerde que le tiene que dar enviar. Y luego caemos a la semana número 3, en la que nos encontramos actualmente, con el manejo de objeciones. De toda la información que yo ya vi, usted la encuentra acá. Por supuesto que también queda la grabación y yo les invito a que vayan a nuestro canal de inglés corporativo, ahí en YouTube. Usted encuentra estos videos, denle me gusta, recomiéndenos. Ustedes pueden acceder en cualquier momento para repasar alguna información y, por supuesto, ir reforzando esto. Y darle lectura, por supuesto, a esta información que tenemos acá. Como dije, yo no voy a leer lo que está porque ya está escrito, sino que vamos a ir tratando de hacerlo de la manera más práctica posible para que todos podamos operativizar esta información. Y aquí es a donde nos vamos a quedar por el momento. Y mañana vamos a continuar con los siete tipos de objeciones de clientes. Por supuesto, hay más. Y técnicas para rebatir esas objeciones. Si usted tiene algunas otras que sean diferentes a estas, me gustaría que las compartiéramos para que juntos podamos ver de qué manera vamos resolviendo algunas de estas objeciones. Las que hemos tratado esta noche son como las más comunes, que no tengo tiempo, que mira, y el otro mes te voy a pedir. Que fue como la que hablamos el jueves. Mira, sí, hombre, te voy a avisar. No, mire, no me ande con esas cosas que te voy a avisar porque siempre me dejan esperando y nunca me va a llamar. Mejor dígame de una vez. Onda, ¿por qué no lo hace? Entonces, esas son las formas en las cuales nosotros vamos a ir manejando estas objeciones de los clientes. Recuerde, cada no. Cada vez que le cierran la puerta, cada vez que solamente lo dejan leído en el teléfono, es un sí camuflajeado. Es una oportunidad que su cliente le está dando para que usted agarre fuerzas, argumentos y le haga una propuesta diferente de ese negocio que puede ser exitoso también para él. Y eso usted se lo puede decir. Mire, si yo como vendedor le estoy ofreciendo un producto o servicio para que usted gane dinero. Usted gana dinero y yo estoy ganando dinero cada vez que usted me ayuda también a vender. No hay gatos encerrados, no hay nada escondido aquí. Así que ánimos, asesores comerciales, vendedores, vamos a ir puliendo cada vez esa técnica. Ensáyela, practíquela. Le aseguro que cada día usted va a lograr perfeccionar ese arte de la venta. Un gusto haber trabajado para ustedes esta noche. Si tienen preguntas, si hay algo que comentar, recuerde que también tenemos el WhatsApp. Por ahí les dejo yo unos videos, unos mensajitos para que usted le preste atención y vaya sacando, como siempre, lo bueno de esta enseñanza. Así que les deseo que tengan un descanso reparador y el mayor de los éxitos mañana, que es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y para seguir vendiendo. Muy buenas noches. Hasta Buenas mañana. noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.